Hay un aspecto también negro así de historia terrible en Estados Unidos, en Washington. Robert Alan Dorst, heredero de una millonaria fortuna en bienes raíces y cuya excéntrica vida mereció un documental de HBO, llegó ante una corte. Lo arrestaron en un hotel y contestó: "Yo los maté a todos, por supuesto", confiesa este millonario, sin percatarse de que se encontraba abierto un micrófono de HBO que filmaba una serie basada en los asesinatos de su esposa, una amiga y un vecino que han estado cerca de su vida. El hombre de 71 años, oriundo de Nueva York, fue detenido para ser llevado a Los Ángeles a fin de enfrentar acusación y asesinato de los que estamos hablando. Al estilo ejecución con disparos en la nuca. Fue una de sus hazañas, así entre comillas. Pero yo me pongo a pensar, ¿en qué circunstancias puede una persona decir, a quién le puede decir, por supuesto que yo los maté? Es inimaginable. Un asesino real, consciente, hasta logra borrarlo de su mente. Esa idea. No creas, mira, Dora puede atestiguarlo, mucha gente lo que pretende evitar lo provoca. Es una traición de tu mente. Consciente. ¿Despierta la conciencia de manera inconsciente? No. Entonces, es una traición de tu propio intelecto. Sí, tú mismo. Pero sí, ¿sabes en qué caso, Mario? Él estaba contratado por HBO desde antes, por ser un millonario. Entonces, como era parte de su vida cotidiana tener ahí cámaras y todo, y ahí estaba el micrófono abierto, y él estaba platicando con su abogado, y es cuando él le dice, por supuesto que yo los maté, pero nunca se dio cuenta que el micrófono estaba abierto ni grabando. Eso fue. Ahí está el vídeo. Pues, sí, aparte de que un millonario como este, a los 71 años, cuando has tenido una vida de impunidad y una inmunidad que te dan los millones de dólares, porque la empresa es wow, te crees con derecho a todo. Y a los 71 años que tiene, puede ser condenado a muerte, ¿eh? Eso sí, pues está ya luego, en la mesa en Los Ángeles, porque el crimen fue brutal, con todas las agravantes de la ley, y puede ser condenado a muerte. Yo he escuchado que también algunos delincuentes secretamente desean que ser descubiertos, que vean cómo planearon, cómo fueron inteligentes, incluso por eso regresan al lugar donde cometieron sus delitos. Uno de los asesinos seriales, ¿Zodíaco? Sí, el Zodíaco. Ajá. Que nunca se... Él continuamente mandaba cartas a la policía burlándose y dándoles pistas y diciéndoles, bueno, ¿qué no van a dar conmigo? Bueno, ¿por qué no ha aparecido en los diarios mi última carta? Y es eso que mencionas, son que quieren esa notoriedad. Sí. Es un reto. A ver, reencuéntrenme. A ver, descúbranme. Es la mente desquiciada de alguien que pretende eso, ganar notoriedad gracias a una difusión que hay ahora muy profusa a través de todos los medios. Miles y miles en una manifestación contra una violación. Y dices tú, bueno, pero ¿cómo se movilizan miles de personas y miles y en distintos puntos en defensa de una violación? Pero es que la violación fue a una monja de 74, 75 años en el convento. Entraron a robar y ella se opuso, era la más grande del convento, y entre varios la ultrajaron. Y para una sociedad tan represiva como esta,
La libertad con la que han podido manifestarse es increíble. Puede cambiar totalmente, si no la estructura del país, si las leyes vigentes. Los manifestantes congregados durante 2 horas en Calcuta, la capital del estado de Bengala, donde encendieron velas y recogieron firmas para demostrar su solidaridad y promover la conciencia contra este tipo de actos. Sí, que han sido comunes y que durante mucho tiempo fueron impunes totalmente. Es a raíz de la muerte de una joven que es violada en un autobús por varios individuos que comienzan las movilizaciones efectivas. Pero este último robo a un convento donde se llevaron objetos de valor, de plata, sacros, todo esto, no, ya no importó el robo, el monto del robo, importó los golpes y todo lo que esta religiosa sufrió en ese momento. Es que en esos países la mujer es un no ente, una no entidad, tiene escasos, si algún derecho en la vida cotidiana, siempre está subordinada. Y pues las violaciones generalmente son impunes. Un grupo de ladrones entró a un colegio cristiano donde robaron diversos artículos. Antes de abandonar el lugar, uno de los hombres violó a una monja de 71 años que está hospitalizada. Los atacantes preguntaron a ellas quién era la mayor antes de llevar a cabo el acto. Algunas fuentes no han podido confirmar lo que pasó. El gobernador del estado se desplazó para poner a las órdenes de la autoridad la captura, investigación, búsqueda, etcétera. Un grupo de vecinos pararon un vehículo bloqueando al gobernador del estado y exigiéndole solución inmediata. Ahí era donde tenía su hospital o clínica de la Madre Teresa en Calcuta, y hay una colonia cristiana importante. Pues a ver en qué termina esta protesta que pocas veces se ve, pero el caso merece ese interés, esa participación, esa exigencia de justicia. Ándale, aquí ya salió un valentón. ¿Cómo era aquella estampa? Un hombre sale con su saco en la mano o chamarra, enredado en el brazo. Sí, cómo no, el valiente. Ah, un cuchillote cebollero. Y acuérdate que así va a dar a la cárcel este ladrillo. Sí, es cierto. En duelo criollo es eso: se enredan una prenda en un brazo como defensa y con un cuchillo en la otra. Le clavó cuchillo hasta el corazón, le partió el corazón al rival. Y ladrillo está en la cárcel. Los niños lo extrañan. Sí, pues, pero este es otro valentón, así como ese, ¿no? El valiente. Porque acaba de salir a decir, atrévanse. Venezuela cuenta con los soldados y oficiales mejor equipados de América Latina. O sea, Venezuela es el ejército más trinchón de todo el continente, aparte de Canadá y de Brasil y de pues otros lugares. Porque Chávez era militar y lo designó así el futuro de su país. Y el que dice eso es Fidel Castro. Y en este momento tan difícil para Venezuela, ese ejército fortalecido por la presencia de Chávez está a favor de Maduro. El expresidente de Cuba, Fidel Castro, afirma que Venezuela cuenta con los soldados y oficiales
mejor equipados de América Latina. Mensaje dirigido al gobernante Nicolás Maduro. La disciplina ejemplar y el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Haga lo que haga el imperialismo de Estados Unidos, no podrá contar jamás con ellas para hacer lo que hizo durante tantos años. Hoy Venezuela cuenta con soldados y oficiales mejor equipados, indica Fidel Castro en una carta a Maduro dada a conocer apenas. Pues sí, pero tiene otras tácticas Estados Unidos, de índole económica, que pueden agotar la resistencia de cualquier país. Ya le está apretando las tenazas. Sí. Ya por varios medios están provocando alboroto interno y presiones externas. Escasez.